Muy bien, estamos aquí en la cancha del club de Fútbol Boca Bueno, tenemos la visita de una figura internacional del fútbol, como lo es Sergio Almirón. Porque bueno, yo lo tengo como leproso, ¿eh? una gran carrera como Jorge de Jusel Boy, también campeón mundial del 86, ¿puede ser? Sí, sí. Y, bueno, una carrera de Sergio. ¿Puntero derecho, puntero izquierdo, si mal no me recuerdo? Puntero izquierdo. Puntero izquierdo, bueno, el puntero era. Sí, sí. Este, bueno, grande, este gran valor de Nursal Boys en otras épocas, por supuesto, que ahora es técnico del club visitante de la localidad de Ares. Así que el saludo, muchas gracias por esta nota, Sergio, y bueno, contame un poco de, de tu trabajo aquí en este club. Bueno, ante todo, buenas tardes. Eh, yo llegué aquí en el 2016, estaba dirigiendo México, una segunda de, de México allá en Tampico Madero. Llegué de vacaciones bueno, y me hablaron y ya, ya me quedé, me quedé acá en Argentina otra vez y me arrimé al Club Arias por intermedio de un amigo. Y bueno, hace 2016 que estoy acá, estuvimos haciendo primero un proyecto a tres años y en tres años se lograron cosas importantes, de tratar de formar toda un, una base con todos los jugadores locales y así fue. Y, y después bueno, seguimos trabajando y en el 2019 salimos campeones. Y el principio de este año ganamos la final de la, la recopa entre Pabellón y nosotros, y bueno, y la ganamos nosotros. Así que gracias a Dios las cosas también, estamos trabajando a futuro. Ya dos chicos se van, uno se va, ya se fue a México, está en México, y el otro, el otro se va a España. Y es un trabajo que ya va a ser el quinto año que estoy acá, y bueno, y los frutos se están dando. Por lo visto, sí, fue muy bien en el fútbol teacalero. Pero yo quiero recordar un poco de tu época. Yo te recuerdo como, este, por supuesto, verlo por televisión, escucharlo por radio. Un puntero rápido, habilidoso, ¿eh? un jugador de, que las defensas tenían cierto temor porque cuando picaba el mirón eh, había que pararlo. ¿eh? Eso es lo que me acuerdo de, de este jugador que tengo enfrente mío en este momento. Y realmente como hincha de River lo habremos sufrido en algunos partidos nosotros, ¿no? Sí, bueno, ya mi, mi trayectoria, yo empecé en Newell, a los 17 años debuté en primera, después tuve, tuve alto y bajo, o sea, de la primera me pasaban a la, a la local, de la local a la reserva y reserva otra a la primera, y el, después me llama me afiancé en, en primera división en el, en el 79, y bueno, y después de ahí toda mi carrera fue... Fue a Newell's y después tuve la suerte de, de, de ser convocado por Bilardo para la selección argentina. Tuve tres años y medio trabajando con, con la selección. Y bueno, tuve la suerte de, de salir campeón con, con la selección argentina, campeón del mundo en México. Después me fui a Francia a jugar un año. Volví a Newell's, salí campeón con Newell's en 87-88. Después en el 89 me fui a jugar a México, a Tigre en Monterrey. Tuve tres temporadas. Volví a Argentina a estudiante de La Plata después en Central Córdoba de Rosario y el último año lo jugué en los Juventalleres de Córdoba que ascendimos primera en el 94-95. Exactamente, sí, sí, me acuerdo. Este, pero lo que más me acuerdo de tu época de ⁇ Ñul de la selección, por supuesto, jugaste como a las dos. Sí, tuviste pero... el placer de salir campeón mundial con el más grande, ¿no? Sí, sí, eso es lo que uno siempre recuerda, ¿no? Y todavía lo tenemos presente, de compartir todo eso con, con el más grande de todos los tiempos. No lo tiene cualquiera, yo tuve esa, la suerte esa de estar con él, compartir con él, viajar con él, jugar con él. Eh, un gran amigo, una gran persona, y, y todos soñamos un día con estar en la selección. Y cuando estás en la selección, crees cosas, otras cosas, ¿no? Y, y bueno, y a mí se me dio de estar con el más grande. Y, y la verdad que es algo que uno a veces no puede explicarlo porque lo tenés que vivir. Son tantas cosas que uno siente en ese momento, y bueno. Todo eso lo tenemos en el recuerdo Y desgraciadamente él no está Pero sigue estando con nosotros presente igual ¿no? Así que por eso como dijiste vos Yo tuve el privilegio de estar con él Conmigo él fue muy bondadoso En mucho sentido, no fue muy compañero Y, y realmente eh, Uno no se arrepiente de haber Compartido tantas cosas con él, al contrario Súper orgulloso Sí, ve que todos los compañeros opinan lo mismo Así que Maradona era así sí, sí, sí. Eh, Sergio eh, no te, quiero, no te quiero robar mucho más tiempo porque ya está con el partido. Nombrame cuatro o cinco jugadores de Newell, de los grandes jugadores de tuvo Newell, donde toda la historia, pero que vos compartiste ese momento tan lindo del 88, 89 y más también. no ¿Cuatro o cinco jugadores que recuerdes como compañeros y como valores del fútbol? Primero voy a recordar a todos los del 87-88, porque fue, salimos campeones con todos, los jugadores nacidos en el club, todos en división inferior desde muy chicos, llegamos a primera división, el cuerpo técnico también era de Newell. Y después yo tengo gente, compañeros míos que realmente fueron gente que, que me ayudó muchísimo también, como en el caso de Santiago Santamaría, eh, Daniel Killer, eh, Víctor Rogelio Ramos, el Tata Martino, eh, como es, jugadores que, que realmente a mí particularmente me, me marcaron muchas cosas. ¿no? Eh, somos con Víctor, que prácticamente con Víctor Ramos y el Tata, bien de abajo, división inferior. Y eso es muy bueno. Y después tuve la, la suerte también, me tocó de que apareció Sencini me apareció Batistuta, Balbo, el Negro Gamboa. Son todos chicos que también fueron apareciendo y empujando de abajo. Pero los jugadores que realmente a mí en Ñubel, me yo siempre recuerdo, es Santa María, eh, el Tolo Gallego, eh, José Orlando Berta, fue el que me llevó a Núbel, Víctor Rogelio Ramos. Y trabajé en la casa de Berta de Azulejita, por eso me llevaron a probarme a <laughs> Núbel. Y tuve la suerte de jugar con él. Y el Tata Martino, son la, los, los compañeros que, o sea que estu estuvieron conmigo y bueno, y fue un, un honor. Nombraste todos fenómenos. Sí, sí. Gracias a Dios. Uno yo ya peino canas, sí. lo he visto jugar a todos, esos goles que vos lo decís, desde Berta para, sí. para abajo, pero realmente Condorito, tu un gran goleador Condorito Ramos. Sí, sí, bueno, este, la verdad que. Bueno, Daniel Killer también juega en central. Eso sí, tal, bueno, sí. así que ahí hubo una un pase. Sí, pero Daniel él no tenía equipo. Él, él se ponía la camiseta de Racing y ancha Racing. Sí. Se puso a la de y era de nube. Es profesional 100%. Pero Daniel es como un hermano para mí, porque realmente él también me, me ayudó muchísimo en una etapa muy complicada mía en el 80 que me querían dejar libre y, y los jugadores tanto él como Gallego, eh, el Chirola Yazal, el Definado. Ah, sí, sí. Eh, me ayudaron muchísimo para quedarme y me quedé y bueno le demostré que se habían equivocado una persona que bueno no quiero recordarla pero se equivocó conmigo y bueno le demostré que estaba realmente equivocado te faltó una sola cosa Juan en River eh, Juan en River, oh, River, he tenido cada partido con River, muy lindo, con River siempre se pudo jugar buen fútbol también y y tuve buenos, buenos partidos con River y he tenido enfrente en jugadores como eh, los marcadores de punta Trabal Gordillo en esa época, eh, Montenegro. Montenegro, que somos muy amigos, tuvimos en talleres juntos jugando. Claro, sí. eh, Saporiti, Saporiti era una cosa infernal lo que corría ese muchacho gordio no. Lo pasaba y me daba vuelta y ya lo tenía delante no. otra vez. No, no, fue un barro de presa. Sí, sí, sí. Así que muy buenos jugadores. Y River también recibió muchos jugadores de Newell. Sí, Muchísimos, sí, sí. sí. Y tuvo Batituta, también tuvo Balbo Estuvo el, el pibe este. Ay, ¿cómo que se llama? Bueno, no, no me sale ahora. Muchos, eh, muchos mucho jugadores a nivel tuvo. Bueno, te dejo libre eh, que tengas, como ya has tenido, porque ya te vienes con un presente muy bueno como director técnico del área de Fútbol Club. Que sigas trabajando, Sergio. Un gusto tenerte aquí en Camino Aldado. La verdad que es todo un honor. ¿eh? Dale, gracias. Muchísimas gracias y hasta siempre.